siente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio, La Morenita, tu radio. Transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo. Radio La Morenita, 88.7 FM. Estás dejando solo un libro de recuerdos. Así es la historia del amor que nos unió. ¿De qué me sirve leer las cartas que escribimos si entre nosotros ya todo terminó? Lamento mucho ver rodar aquel cariño que nos juramos ante un Cristo en el altar, y que por una discusión sin importancia mejor te fuiste en lugar de perdonar. Siento por dentro el dolor que me causaste, pero me aguanto sin pedirte compasión. Hay muchas cosas que deben soportarse por orgullo o simplemente por amor. We'll be right back.
día regresas con tu amor a provocarme. Yo te aconsejo se te olvide la intención, porque un amor cuando es sincero nunca miente. Tú me has pagado con monedas sin valor. Siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada. Eres moneda que ha quedado sin valor. Escuchamos a Moneda Sin Valor, Invasores de Nuevo León. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo están? Cordial saludo en esta mañana. Son las 9 ya con 31 minutos, 9 y media. Y ya estamos con ustedes, por supuesto, para ponerles buena música. En este día vamos a festejar algo muy importante a Don Luisito, que el día de hoy cumple años. Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Cordial saludo en esta mañana al señor Luis Mendiola Mora, allá en la colonia Roma. Arrancamos con una canción que le gusta a él y ahorita regresamos con más música. Muchas felicidades, amigo Luis. Vamos a escuchar a Cadetes de Linares. Una flor para mi madre. Ay, señor camposantero, vengo a pedirle un favor, que me abra esa puerta grande para llevarle una flor a la tumba de mi madre. Lleva cariño y amor. Siempre una flor de colores conserva un grato presente. Bajo de esa tumba fría reposa tu cuerpo inerte. Qué feliz que fue aquel tiempo que viviste pa' quererte. Solo perdura el recuerdo en mi mente, madre mía. A ti debo lo que soy. Hubo de llegarse el día que te fueras de este mundo. Allá te veré algún día. Siempre una flor de colores conserva un grato presente. Bajo de esa tumba fría reposa tu cuerpo inerte. Qué feliz que fue aquel tiempo que viviste pa' quererte. Solo perdura el recuerdo en mi mente, madre mía. A ti debo lo que soy. Hubo de llegarse el día que te fueras de este mundo. Allá te veré algún día. Son las 9 de la mañana con 33 minutos y estamos con ustedes en esta hermosísima mañana de viernes. Ya es viernes, estamos a 4 ya de septiembre. El mes patrio, qué rápido, ¿verdad? 4 de septiembre. Hoy se festeja Nuestra Señora de la Consolación, Santos Moisés y Rosalía. 247 días han transcurrido de este año, 119 por transcurrir, y estamos en la semana, finalizando la semana número 36 de este 2020. Es importante cuidarnos, don Luis. Muchas felicidades. Vamos a escuchar un tema más con Cadetes de Linares para don Luis,
que el día de hoy cumple años, y el saludo de parte de Jorge Armando Mendiola Hernández y su nuera Paola Caudillo, ¿verdad? Que desean lo mejor de lo mejor, y toda la familia Mendiola Mora de la aldea. Don Luis, muchas felicidades. Va una canción nuevamente con Cadetes de Linares. Este tema le encanta a usted y se llama El Dardo. Se llamó El Dardo, es para don José Luis Mendiola Mora, que el día de hoy está cumpliendo años. Don Luis, ojalá se la pase muy bien, está bien contento, hombre, eso nos da mucho gusto. Gracias a ustedes, amigos, por escuchar Radio La Morenita. Saludos, saludos a todos los seguidores, al Pachis, al señor Otón Landeros, al Charlie Valentino, Charlie Bonilla, ya dije Valentino, ¿verdad? Allá en Silao, Guanajuato, también, por supuesto, a la familia Jaramillo Mendoza, Jaramillo Soria, al profesor Francisco Martínez Nava, que dice, aquí escuchando el dardo. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Cordial saludo en esta mañana para usted y toda su familia, descansando por ahí, ¿verdad? Al pendiente de La Morenita, profe, gracias. Y ya sabe, un cordial y afectuoso saludo, un abrazote, profe, échale muchas ganas, ya sabe que se le estima. Soy Kiko Díaz y les digo, vámonos con más música cuando son ya 22 minutos antes de las 10 de la mañana, que tenemos un tema más que le encanta a don Luis, hombre, por aquí lo vi, déjenme ver dónde quedó. Bueno, me pidió una de este señor Héctor Montemayor. Sabemos que este tema, no me lo dijo, ¿verdad? Pero sabemos que le va a gustar. Barrio Pobre. Y ahorita regresamos con más música de Cadetes de Linares. 22 minutos y las 10 de la mañana. Muchas felicidades, señor don Luis Mendiola Mora. Y saludos para toda su familia aquí en Romita, en la colonia Roma, allá en la colonia Corrales Ayala. De igual forma, a todos sus familiares de la aldea Guanajuato. Se llama El Barrio Pobre, Héctor Montemayor. Me desprecias porque vivo en barrio pobre.
bien sabes que es la herencia del destino. No he podido conquistar nada en el mundo, ni aun los sueños que tuve desde niño. Has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño, pues tus padres descuidaron de tu vida. Y por eso no te culpo ni te riño. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo a donde estoy y yo te enseño a querer como a nadie habrás querido. Y sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero y la belleza se acaban, el amor sí queda y para siempre. Te creías la más bella de las hembras, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las hiedras del camino. Cuando sola te encuentres abatida y que te hayan echado al cruel olvido, renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio pobre haber nacido. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo a donde estoy y yo te enseño a querer como a nadie habrás querido. Y sabrás que vivir no es solo un sueño. Radio La Morenita 88.7 La Morenita. Dejé mi casa, dejé mis padres por una ingrata. Y al poco tiempo de estar con ella me traicionaba. Quise matarla, pero fue inútil porque la amaba. Y en las cantinas tomando vino quería olvidarla. Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos. Salí a la calle para buscar lo que había perdido. Y al poco rato que caminaba ya sin sentido, oí a mi madre que me decía: hijo querido, ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa. Yo estoy muy mala y allá en la casa no más tu falta. Son pocos días los que me quedan para estar viviendo. Y antes de irme, a todos quiero estarlos viendo. Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos. Salí a la calle para buscar lo que había perdido. Y al poco rato que caminaba ya sin sentido, oí a mi madre que me decía: hijo querido. Ya no la busques, ya no la
mayores, ella es muy falsa. Yo estoy muy mala y allá en la casa no más tu falta. Son pocos días los que me quedan pa' estar viviendo. Y antes de irme a todos quiero estarlos viendo. Escuchamos a Héctor Montemayor, Dejé a mis padres, un tema que le encanta a don Luis Mendiola Mora, que el día de hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, don Luis, que se la pase muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Ahorita lo están festejando, ¿verdad? Con un exquisito desayuno. Qué bueno, muchas felicidades, don Luis. De verdad, es un honor, un placer ser portadores de estos mensajes de felicitación para su linda persona, de verdad. El saludo de parte de Jorge Armando Mendiola Hernández y su nuera, señora Paola Caudillo Contreras, ¿verdad? Y sobre todo por toda la familia, el saludito de toda la familia Mendiola Mora, ¿verdad? Para don Luis, que está cumpliendo años. Don Luis, échale muchas ganas, que cumpla muchos, pero muchos más, y échale ganas, hay que cuidarnos. Recuerde que estamos aquí, en este mundo, y yo creo que cada día, cada momento que estamos viviendo, debemos de agradecérselo al Todopoderoso. Nos vamos rápidamente con más música. Ahorita contestamos la melodía. ¿Por qué nos están hablando? El señor Tololo. Pero nos vamos, ahorita lo tendremos fuera del aire, con el Rogón Cadetes de Linares para don Luis Mendiola. Buenos días, don Luis. Muchas felicidades. Obligarte a que me ames, ya no puedo. A nadie con mi amor jamás te ruego. Es un capricho que llevo en el amor. Tú te aprovechas porque sabes quiero, y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón, y desde entonces a capricho lo he llevado. De no rogar sabes que te quiero, y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón, y desde entonces a capricho lo he llevado. El Rogón con los Cadetes de Linares. Dije, por aquí vamos a modular un poquito la voz, porque por ahí me está haciendo una persona que se escucha algo medio hongoso. Bueno, puede hacer la voz, ¿verdad? Como si acabara de amanecer, ¿verdad? Bueno, vámonos con más música. Fíjense que don Luis está cumpliendo años, hombre, y yo creo que vamos
a seguir saludándolo, ya que a él le gusta mucho la Morenita, es fiel seguidor de Radio La Morenita, lo cual se lo agradecemos mucho, don Luis, y a nombre de nosotros también, de todo el equipo, le deseamos muchísimas felicidades, pero muy especial de parte de la familia Mora, Mendiola Mora, y por supuesto de todos sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus familias. Su suegra también, hombre, ¿verdad? También dice que se quiere mucho con la suegra. Bueno, es que bueno, ahí está. Vámonos con más música. Son ya únicamente 11 minutos y nos darán las 10 de la mañana. Un tema que le gusta a don José Luis. Se llama Señor Dios, Ramón Ayala y los Bravos del Norte. Buenos días, Señor Dios, de rodillas aquí estoy. Me perdona porque nunca antes lo había visitado. Me perdona, Señor Dios. Hoy vine porque soñé a mi madre a usted. Le pedía que me cuidara por doquiera que yo andara y que olvidara esa mujer. Ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender. Mi madrecita decía que usted todo lo podía, nunca lo quise creer. Hoy quiero que me perdone y que me arranque del alma el amor de esa mujer. Ah, y le dice a mi mamita que ahí le mando un tierno beso y que ya lo visité. Señor Dios, perdóneme por favor, por no haberlo visitado antes. Ella es mala, yo lo sé, pero no quiero decía que usted todo lo podía, nunca lo quise creer. Hoy quiero que me perdone y que me arranque del alma el amor de esa mujer. Ah, y le dice a mi mamita que ahí le mando un tierno beso y que ya lo visité. Estás escuchando La Morenita. Buenos días, Señor Dios. Buenos días, Señor Dios. Nada más se llama Señor Dios. Fue Ramón Ayala con los Bravos del Norte. Y estamos festejando en esta ocasión a don Luisito. Don Luisito Mendiola Mora, que el día de hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, don Luis. Saludos para Luis Flores. Hola, Luis, ¿cómo estás? Feliz viernes, Luisito. De igual manera, a mi compadre Víctor Cisneros, hasta Los Ángeles, California, que por allá nos está sintonizando. Por supuesto, también quiero enviar saludos a Sergio Reyes, allá en la colonia, que dice, buenos días, Kiko, saludos para todos. Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias por estarnos sintonizando en esta mañana en la cual nos encontramos a gusto, nos encontramos contentos por estar saludando a esta, a ese fiel seguidor de Radio La Morenita. A mi amigo José Rojas, cordial saludo también para Luis, por supuesto,
a la familia del amigo Cuco Jaramillo Soria. Bueno, ahí está, saludos para el Pache, para todos los seguidores de Radio La Morenita, que hay mucha gente escuchándonos, qué bueno, muchas gracias. Recuerden, vamos a continuar trabajando un ratito más y seguimos con más música, en el cual van dedicadas para don Luisito. Don Luis, ya sabes, se le estima mucho. Originales de San Juan, se llama Mi Querido Padre. Escuché sin querer esta noche a mis padres que estaban peleando. Se ofendían, se decían muchas cosas, entre sí se estaban insultando. Yo le pido a mi Dios que me escuche, que mi padre no siga tomando. Yo sé que para hablar de estas cosas pensarán todavía es muy pequeño. Solo quiero que sepa mi padre que sus hijos estamos sufriendo, y mi madre se encuentra angustiada porque el vino lo está consumiendo. Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta. Varias veces le he visto llorando y pidiéndole a Dios fortaleza, y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja. Y ahí le va con Pachano Guzmán, hasta el cielo le mandamos su saludo. Yo quisiera llegar hasta el cielo y pedirle a mi Dios un consejo, que me dé las palabras precisas para hablarle bonito a mi viejo, que por culpa del vino maldito mi familia se está destruyendo. Es muy triste mirar a mi padre por las calles borracho perdido. De repente lo encuentro tirado, donde quiera se queda dormido. Y aunque sea el más borracho del mundo, sigue siendo mi padre querido. Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta. Varias veces le he visto llorando y pidiéndole a Dios fortaleza, y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja. Qué bonito tema, ¿verdad? A cargo de los originales de San Juan. Dice Tololo, dice, oye, hijo, como que la voz se escucha media bongosa, ¿qué te pasa? Bueno, es que me acabo de levantar, hombre, hoy me acabo de levantar. Y eso porque me vinieron a levantar, ¿verdad? Bueno, saluditos. Buenos días, señora Juani Arias. ¿Cómo amaneció? Esperamos se encuentre muy bien. Saludos a doña Lore. Bueno, pues aquí estamos echándole ganas en esta hermosísima mañana, ya de viernes, ya estamos a 4 de septiembre. Hoy se festejan los santos Nuestra Señora de la Consolación, Santos Moisés y Rosalía. 247 días transcurridos de este año por transcurrir y finalizar ese 2020. Nos quedan únicamente 36 días. De verdad, vamos avanzando, ¿verdad? Qué rápido. Y se vienen las fiestas decembrinas, que van a estar un poquito medias
raquíticas por cuestiones, ¿verdad?, de la pandemia. Bueno, pues nos vamos con más música, por supuesto, en esta mañana, deseándoles pues que se encuentren bien, don Luis, agasajándolo con estas bonitas melodías, con todo respeto y cariño para él, de parte de toda la familia Mendiola Mora y de toda su familia, por supuesto. Fíjense que vamos a poner a continuación un tema que él no me ha pedido, ¿verdad? Pero sabemos que le gusta, se le olvidó porque siempre me pide ese tema, ¿verdad? Ahorita ya me acordé con cuestión de que escuchamos este tema de originales de San Juan, ¿verdad? Mi querido padre. Vamos a escuchar a los Segundos del Norte con el padre abandonado. Y ahí lo compartimos para el amigo Tololo y su hermano Trini, que anda barriendo. Ahí anda echándole muchas ganas ahí en su taller de motos. Échale ganas, Trini, ya sabe, se le estima de igual manera a toda la familia Ramírez Cisneros. Bueno. Vámonos con, a propósito de Cisneros, al ratito vamos a poner el Torito, porque también le encanta a don Luis, dice que lo quiere bailar el Torito, bueno, ahí con su hijo Luisito, ¿verdad? Ahorita vamos a poner el Torito cantado por su papá de sus muchachones, del Tololo y del amigo Trini, y de muchos más, ¿verdad? Rodillo, ¿cuántos son, Tololo? ¿Cuántos son ustedes? ¿Verdad? Eran familias numerosas en aquellos tiempos. Nos vamos con el padre abandonado, son los Segundos del Norte y ahorita regresamos, pero ya son las 10 de la mañana en punto. Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días, buen provecho a los que están almorzando. Carta de un ángel a sus seres queridos. Quiero decirte que desde las estrellas más hermosas
que estoy bien. Aquí solo hay paz, amor y perdón. No te pongas triste por mi ausencia. No me he ido de tu lado, simplemente que ahora no puedes verme como antes, ni puedes oír mi voz, pero estoy contigo a toda hora. En cada latido de tu corazón, en cada lágrima que derrames por mí. ¿Sabes? Te las he secado con mis manos y mis besos, pero no te das cuenta, pues el dolor y no aceptar que no estoy físicamente no deja que me veas. Sabes bien que esta es la ley de la vida, así que no culpes a nadie y no te sientas culpable por nada. Si no me diste un abrazo cuando tuviste tiempo, si no me dijiste cuánto me amabas, olvídalo. Tu dolor lo dice todo. Piensa que estoy bien y sonríe cuando te acuerdes de mí. Recuerda los mejores momentos que compartimos. No recuerdes cómo fue mi partida, eso te hace mucho daño. Desangra tu alma y tu corazón. No te tortures más. Cuando te sientas solo, alza tu mirada al cielo. No importa si es de día, me verás en la nube que esté más cerca. Y si es de noche, simplemente busca la estrella más grande, la que brilla más. Quizá sea pronto nuestro encuentro. Quizá pasen muchos años para volver a encontrarnos. Pero sí te aseguro que ese encuentro es lo único que tenemos seguro. No llores más, que eso te pone muy triste y moja mis alas, lo que me impide despegar de la tierra al lugar donde realmente pertenezco. Bueno, me despido. Hoy hay fiesta en el cielo, porque muchos vienen a encontrarse con sus seres amados y quiero estar presente para saber la alegría que se siente cuando uno abraza a alguien que dejó en la tierra. Recuerda que los amo y que siempre estaré a su lado hasta que lleguen aquí sin equipaje, porque en este lugar solo se trae lo que siembres en la tierra y que marca las huellas que dejaste. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Anónimo. Radio La Amor en 88.7 FM. La Amor en La Amor en Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso, por supuesto, en esta mañana, ya para despedirnos, ya son las 10:08, y esperemos a don Luis le haya gustado su hermoso ramillete musical. Ojalá lo haya disfrutado, don Luisito. Ya nos vamos, más falta el torito cantado, ¿verdad? Y un tema más, y otras canciones más que le vamos a poner a don Luis, que por cierto ya están por ahí programadas. Buen provecho a los que están almorzando, de verdad, es un honor, un placer. Saber que nos está escuchando allá la familia Rodríguez, Arias Rodríguez, perdón. Bueno, buen provecho y que Dios les bendiga. Sí, hoy vamos a estar por ahí en el puesto. Ayer fuimos a traer algunas cositas, sobre todo los decodificadores. Sí, me llegaron, por si alguien quiere decodificadores, ya tengo. Para que vayan por ahí al puesto, ahorita vamos a andar por ahí al rato. Bueno, pues ahí está el saludo. Hay una llamada, déjenla contesto antes de retirarme. ¿Quién nos habla? Porque ya son las 10:10. Buenos días. ¿Quién habla? Hola,
¿Quién habla? El festejado. Ah, pues muchas felicidades, don Luis. Qué bueno que se comunica, hombre. ¿Qué le parecen sus canciones? Muy a gusto. Qué bueno que le estoy gustando. Sus temas preferidos. Mire, me pone El Dardo. El Dardo. Fue la primerita que pusimos. Ándele para todos los familiares de Romita. ¿Y quién más? A la familia Mendiola Mora. Ajá. ¿Quién más? A Jorge Armando. Sí. Mendiola. Sí. ¿Alguien más? Muy bien, don Luis. ¿Y dónde va a ser la fiesta? Dígame. Ya, ya. Si no era Paola. Ah, la señora Paola. Sí, por ahí no mencionamos. Mira. Ah, usted me dijo. ¿Qué? ¡Contreras! ya la voy a estar riendo ya de usted, ya ve. Usted dijo Paola Caudillo Contreras. Vieira. Y es Vieira. Ah, bueno, rectificando. Qué bueno que llamó para rectificar. Bueno, pues, y José Armando es Mendiola Hernández. Y usted me dijo Mendiola. Sí, Hernández. Hernández. ¿Verdad? Bueno, pues lo bueno es que les mencionamos, ¿no? Son los patrocinadores que le envían las canciones, ¿qué más? Voy a rezar mi suerte con el canal de Reyes, ya ves. Ándele, pues ya con esa vamos a finalizar, ya nos vamos. Ahí le tenemos programado Rifaré mi suerte y luego la primero estaba la de Vicky, luego Rifaré mi suerte y tan se acabó porque nos vamos. Ahí le vamos a dejar nada más pendiente la mesera y el torito, nada más. ¿Qué voy a hacer, no la mesa? Vieja. Esta no. La mesera, para Luisito. Hola. Carrillo. Mira. Bueno. Bueno, pues ándale, pues, Luis, cuídese mucho. Muchas felicidades. Sígale. Echando muchas ganas. Bueno, ya le tengo por aquí. Primeramente, oiga, nada más. A Conjunto Acapulco Tropical, Vicky y Rifaré mi suerte. Y ya cerramos el programa. Cuídese mucho. Muchas felicidades, cuídense mucho, que Dios lo bendiga. Gracias, que siga disfrutando su día y echarle muchas ganas para adelante, todo para atrás, ya saben, y para agarrar impulso. Ahí está escuchando la gente, ya que estamos en vivo, lo están escuchando ahorita en estos momentos, estamos al aire. Así que no es necesario que lo diga yo, usted lo está diciendo y ya lo están escuchando ahí. Hermanos del Caballo. Ándele. Y su suegra y toda la gente allá en la colonia Corrales Ayala. Bueno, el Caballo vive acá por la nueva creación. Cuídense mucho. Ahí le va su canción. Vicky. Ándele pues, muchas felicidades. Adiós. Ahí va, Conjunto Capítulo Tropical. El tema se llama Vicky. Adiós, señora. Buen día. Te dedico esta canción con el amor que te tengo, Vicky de mi corazón, pa' que veas cuánto te quiero. Tu cariño y mi querer lo separa la distancia. Te adoro mucho, y eres mi única esperanza. Yo no sé qué haré sin ti. Tu ausencia me va a matar. Vicky, tú me haces sufrir. Ya no quiero más llorar. Cuando el amor es verdad, nada importa la distancia. Te amo con sinceridad, pues tengo en ti fe y confianza.
noche es mi canción. Piensa que te adoro yo, que te canto con pasión. Y no me olvides, por Dios. Yo no sé qué haré sin ti. Tu ausencia me va a matar. Vicky, tú me haces sufrir. Ya no quiero más llorar. Escuchamos al conjunto Acapulco Tropical, la canción se llamó Vicky. Y bueno, amigos, pues paso a retirarme deseándoles un bonito viernes, bonito fin de semana ya. Inicio de fin de semana, ¿verdad? Ahorita ya por la tarde es viernes social. Recuerden que hay que cuidarnos. Recuerden que hay que mantener la sana distancia, ¿verdad? Y porque ya ahí empiezan las fiestecitas por ahí y todo, ¿verdad? Pero hay que andar con mucho cuidado de todas maneras. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Por favor, no se retiren, porque los temas que me faltaron que les gusta a ustedes ya están programados. Ahorita salen, ¿eh? Yo me quedo calladito porque vamos a desayunar, a almorzar. Gracias, buen provecho a todos ustedes. Dios les bendiga, pues. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Bueno, pues ay, qué rico. Almorzar un chilito seco molcajeteado. Ay, por cierto, me acordé de la canción de los Carquis. Ahorita la vamos a buscar machacando el chile, ¿verdad? Para dejarla programada ahí antes de irnos. Porque ya aquí una persona dice, almorzar un chilito seco del molcajete. Imagínense ahí con unas tortitas calientitas, ¿verdad? De la, con quesito y si es posible una chuletita. No sé. No, qué bárbaro. Ya hasta se me hizo agua a la boca. Yo mismo estoy diciendo, ah, qué bárbaro. Ya cállate, Francisco, porque imagínate, la perra enojada y tú cuchillándola, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que, bueno, pues entonces hay que hacerle caso, ¿verdad? Hay que arrimarle a comer, pues ¿qué más? Para eso trabaja uno, dice por acá, a un sope, más bien, nada más que mandan el sope bien preparadito con todos sus ingredientes, todas sus cosas que se le ponen. Bueno, pues buen provecho, amigos. Dios los bendiga. El lunes por aquí los esperamos. Mañana es sábado. Pues no tenemos programa especial, ¿verdad? Pero sí, hay chancita o algo. Por aquí estaremos un ratito. Y si no, hasta el lunes. Cuídense. De todas maneras, habrá programación. Tendremos buena música durante la mañana. Por lo pronto, los invito a que sigan escuchando un ratito más la música aquí en La Morenita. Yo me quedo callado. Gracias. Cierro el pico y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que se encuentran sintonizando La Morenita. Ah, saludos a Doña Lore, porque luego me manda a reclamar que no la mandé a saludar. A Don Santos, ¿cómo está Don Santos? El Coco, ahí, salúdenmelo, por favor. Muchachos de Rivera, a mi buen amigo también, a todos nuestros amigos, a los que bailan el torito, ¿verdad? A Venancio, también quiero enviar saludos para María Socorro Ramírez Sánchez, hasta la Unión Americana y a toda su familia aquí en Romita, por supuesto. Dios les bendiga, cuídense mucho y por favor no le cambien. Saludos, Charlie, allá en Silao, Guanajuato. En Silao, Guanajuato, el amigo Charlie que siempre nos acompaña. Bueno, ahí está el saludito, Charlie. Dice, bueno, vamos a dejarla programada, Charlie, porque ya nos vamos, ¿sí? Nos dice una canción dedicada para esa mujer que siempre la escucha en Romita. ¿Cómo dice? Dice, amigo Kiko, ¿me puede complacer con la canción de Lágrimas y Lluvia de Juan Gabriel dedicada para esa mujer que siempre la escucha? Bueno, ¿quién será esa mujer? A eso lo dejamos ahí a la incógnita, de todas maneras. Ella sabe bien de quién se trata. Saludos a mi amigo Luis Rojas, sí, un saludo para Daniel y toda su familia. Claro que sí, Luisito, ya lo estamos saludando. Y feliz fin de semana para todos ustedes. Dice para toda su linda audiencia también de Romita ya, y de sus alrededores, que Dios los bendiga de parte de Luis Rojas. Bueno, pues ahí está, amigo Luis, gracias, cuídate mucho, feliz fin de semana. Y vamos a continuar pues con un tema más. Para Don Luis hay dos, tres temas más, verdad, que ya no voy a mencionarlos, pero ya que ya estamos fuera del aire, ahí si escuchan mi voz, recuerden que es grabado, es editado y yo me quedo callado. Por lo pronto vamos a escuchar a mi compa el Canelo Reyes, y te la dedico al caballo.
Al compa Caballo le dedicamos esta canción del Canelo Reyes también. Y para todos, cada uno de ustedes, en especial para don Luis Mendiola Mora, que fue el festejado del día de hoy y que esperemos se pase un excelente día. Que Dios lo bendiga hoy y siempre y a seguir echando ganas. Rifaré mi suerte, se llama el tema, y les digo, pasen buen día. Buen fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Ese, mi compa Canelo, acérquese aquí a mi mesa y cánteme esa canción que tanto me gusta. Rifaré mi suerte, ahora que me siento muy triste. ¿Cómo no, mi compa Ángel? Ya la pidió y va para usted. Amor en 88.7. También dejé a mi amorcito, que le prometí volver. Yo sé bien que ella me espera. El amor en 88.7. El amor en el amor en el amor. Sálganle al toro, que ahí va. Sálganle ese toro que no he podido lazar. Escóndanse todos que no los voy a cornar. Móntalo en mi mula, no lo he podido lazar. Escóndanse todos que no los voy a cornar. Sálganle ese toro que no he podido lazar. Escóndanse todos que no los voy a cornar. Montado en mi mula no lo he podido lazar. Escóndanse todos que no los voy a cornar. Sálganle al toro que ahí va. En los caballitos que vienen y van, ninguno me gusta más que la laza. Hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito de paso se va. Y hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito la trompillará. En los caballitos que me trajo usted, ninguno me gusta más que el que sigue. Hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito de paso se va. Y hágase pa' acá y hágase pa' allá, que mi caballito la trompillará. Un patorito yo te toreo, un patorito yo te toreo. Yo te toreo, yo te toreo, yo te toreo bonito. Sálganle al toro. Ahí va. Me llamo María y voy a torear. Y este torito no me va a cornar. Lo ando vacilando, no me va a cornar. Lo ando vacilando, no me va a cornar. No me va a cornar, no me va a cornar.
cuerna me puede matar. Sálganle al toro, que ahí va. Ando borracho, me vengo cayendo, no traigo nada, nomás me ando haciendo. Ando borracho, colmeado de macho, y otros poquitos de este muchacho. Ando borracho, me vengo cayendo, no traigo nada, nomás me algo haciendo. Sálganle al toro, que ahí va. La madre del jorobante tiene una tienda de queso, porque cada año le crece 30 varas de pescuezo. Tipi tipi jorobante, tipi tipi tipi, hui hai, hui hui hai, hui hui hai. El jorobante de Lerma se mantiene con lombrices, porque cada año le crecen 30 varas de narices. Tipi tipi jorobante, tipi 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 tipi, hui hai, hui hui hai, hui hui hai. Sálganle al toro, que ahí va. Tati termitaño, vuelve a tu cabaña. Radio La Mora en 88.7. Tati termitaño, vuelve a tu cabaña, porque ahí viene el agua y seguro te baña. Traje este pollito porque ha de cantar, que Cristo nació dentro de un portal. Sálganle al toro, y ahí va. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. El diablo de tapazón, el diablo de tapazón. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. La muerte murió de flaca y el diablo de tapazón. El diablo de tapazón, el diablo de tapazón. Sálganle al toro, que ahí va. Ahí vienen los monos de la piedra lisa, ahí vienen los monos de la piedra lisa. Y el mono más grande anda sin camisa, y el mono más grande anda sin camisa. Ahí vienen los monos de Paninosen, ahí vienen los monos de Paninosen. Y el mono más grande se parece a usted, y el mono más grande se parece a usted. Sálganle al toro. Estás escuchando La Muernita. Yo soy Lucifer y ando con los del torito. Yo soy Lucifer y ando con los del torito. Para ver a quién de todos me puedo llevar. Para ver a quién de todos me puedo llevar. Ciro, 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 Lázaro Pelón. Ciro, 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 Lázaro Pelón. Sálganle al toro, que ahí va. Ahora salgan el toro, que lo voy a echar al corral. Ahora salgan el toro, que lo voy a echar al corral. Que lo andamos cansando, que lo andamos cansando, para poderlo jinetear. Sálganle al toro, sálganle al toro. La meca le dijo al meco, porque estás tan amarillo de comer guayabas verdes y pasea en un potrillo. Ya la tusa se murió, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Sálganle al toro, y ahí va. Estás escuchando La Muernita. Estás escuchando La Muernita. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. La Amor en 88.7 La Amor en La Amor en Ita. Sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Tocando la mejor música del mundo. No llegue el olvido. Se está haciendo todo.
lloros y por tus recuerdos yo he quedado en ceros. No llega el olvido, se quedó dormido mientras yo me muero. Estás escuchando La Morenita. Te acuerdes de quien te seguirá amando. Y muchas gracias por los recuerdos. Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós. Y un amor termina, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando por mí, no te preocupes. Te vas, amor, adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía, llenaste de recuerdos a la ciudad entera. ¿Para qué de tristeza
poco a poco yo muera. Yo viendo esta y por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más. Radio La More en 88.7 Yo soy el hombre más humilde de este mundo y con mi suerte siempre he estado agradecido. Vengo viviendo de maldades y tropiezos, pero me aguanto porque soy hombre efectivo. Mi pobre madre la dejé por irme al mundo. Hice caso del amor que ya me daba. También mi padre se cansó de aconsejarme, pero yo entonces todo hallaba en la tomada. Me salgo al campo para ver si encuentro alivio, pero hasta el viento me aconseja y me regaña. Yo no reniego porque sé que tengo causa, pero ni así puedo dejar esta maña. Yo estaba chico cuando empecé a derrumbarme y los consejos los trataba de regaño. Ahora es tarde pa' volver a aquellos tiempos, porque mis padres ya no están en mi rebaño. Soy el perdido que se pierde en las montañas. Soy el reniego porque ni yo me comprendo. Quiero matarme para ya no andar penando. Yo ya no quiero vivir más así sufriendo. Me salgo al campo para ver si encuentro alivio, pero hasta el viento me aconseja y me regaña. Yo no reniego porque
parece que tengo causa, pero ni así puedo dejar esta manía. Siempre que paso por su casa y al pie de su ventana me pongo yo a chiflar. Oigo a su mami que le dice, llegó el del chiflidito, ¿qué lata nos va a dar? Hija, ese no te conviene, nomás te entretiene, nomás sabe chiflar. Pero trae gato escondido. Sales a la puerta, la dejas bien abierta, no se vaya a mandar. Sales nomás un momentito, si te pide un besito, lo pones a chiflar. Ese viejo tiene bien 20 manos. Radio La Amor en 88.7. Mami, mamita, me descuido, nos vamos calle arriba y no dejo de chiflar. De canario alborotado. Cuando en oscuro rinconcito, los dos repegaditos, le empiezo yo a besar. Date quieto, no me toques. Cuidado, ahí nos van a ver. El policía, escóndete. Ay, ay, mamá, ay. Oigo a su mami que le grita, ya métete, Rosita, ya no lo oigo chiflar. Ella se mete apresurada, yo va muy bien servida y me pongo a chiflar. ¡Ay! Hasta mañana, mi amor. Adiós, mi suegra. Y gracias por el pinole. Estás escuchando La Morenita. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿por qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. Estoy entre los brazos de mi última ilusión. En mí ya no hay amor, ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó.
la vida, estoy entre los brazos de mi última ilusión. ¿Por qué volviste a mí? La calumnia. Algunos filósofos de la antigüedad decían que vivimos en un mundo aparente en el que se nos presentan tantas cosas, pero que son irreales. Tal vez en algunos aspectos tengan razón y tal vez en otros no. Al querer hacer una reflexión del daño profundo que causa la calumnia, surgió en mi mente esto: cuando en ocasiones ofuscados por la ira, el rencor, la envidia, el desengaño, el despecho, la ambición, decimos, hablamos, opinamos cosas falsas que causan daño al señalado, sin siquiera comprender qué veloz y cuantioso crece el veneno. Efectivamente, nos dejamos llevar por falsas opiniones, por posturas aparentes o sentimientos mezquinos, creyendo que lo sabemos todo y que jamás será descubierta nuestra infamia. El calumniador, por lo tanto, jamás podrá llamarse amigo de Dios, ya que su conciencia no le permite acercarse a él con una mirada nítida. Puede haber personas que tengan una conciencia laxa, que para ellas el difamar a su hermano es algo tan común como el comer. Pero el hombre recto y justo de corazón desprecia la mentira y aborrece el mal. Probablemente también muchos de nosotros, al escuchar una calumnia, creemos estar salvos al no participar y quedarnos callados. Sin embargo, es también un hecho de cobardía callar ante la mentira y no rebelarnos con valentía a este hecho malo que denigra al hombre ante Dios y ante los hombres. Nadie puede juzgar a nadie, aun en el caso de verlo fallar, ya que esa parte solo le toca a Dios, mucho menos cuando no nos consta nada de nada y solo creemos por terceras personas. El que difama no le basta con arrepentirse o pedir perdón, sino que para que su falta quede justificada ante Dios y el mundo, tiene que reivindicar el honor del calumniado con las mismas personas con quien lo enlodó. El honor o fama de una persona es como el vaso con agua, que aunque se tira al suelo, es difícil de recoger. Por eso el apóstol Santiago dice que tengamos cuidado con este pedacito de carne que se llama lengua, que nos puede salvar o condenar. Por lo tanto, la prudencia y la razón son los escudos inseparables del hombre justo, que no le permitirán jamás verse señalado entre el grupo de los difamadores. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Yo fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Qué olvido tan testarudo, parece que viene el burro. Qué olvido tan desgraciado, no llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido,
por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos ya he quedado en ceros. No llega el olvido, se quedó dormido mientras yo me muero. Está siendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos ya he quedado en ceros. No llega el olvido, se quedó dormido mientras yo me muero. Arrancarte de mí. Ay, amor, si pudiera olvidarme de este sentimiento que dejas en mí. Porque saber que nunca podrá ser que estés conmigo. Calcinante castigo que alimenta mi sufrir. El amor duele también. Ay, si yo pudiera borrarte de una sola vez del corazón. El amor, porque no avisa cuando llega, porque me pasa esto a mí, porque si tú no puedes quererme como yo, el amor como duele así. El amor duele también. Ay, si yo pudiera borrarte de una sola vez del corazón y que en mi alma no estuvieras. Es imprudente el amor. ¡Gracias!
por qué. Si tú no puedes quererme como yo, el amor como duele así. Con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Con este ritmo se mueven todos. Con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Y nos vamos con un saludo para todos los tucancillos en todo el mundo. ¡Échenle ganas, plebes! A los hipócritas y fariseos. Que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido es una verdad que se confirma desde Belén al Calvario. Tal fue la misión de Cristo y ciertamente por amor a los hombres. La eterna protesta de los fariseos era que Cristo recibía a los pecadores y comía con ellos. Además de hipócritas, los fariseos demostraban la máxima carencia de lógica. Si Cristo vino a salvar lo que estaba perdido, natural era que tratara con los que necesitaban la salvación. Y no es que los fariseos estuvieran salvos o sanos. Pero el legalismo los alejaba de Cristo, de quien fueron enemigos declarados y no descansaron hasta verlo crucificado. Triste condición la del hombre cuando se cierra voluntariamente al mensaje de Cristo y hace su propia interpretación de la palabra de Dios. En nuestro tiempo y en nuestra iglesia encontramos actitudes negativas de algunas personas puritanas que se rasgan las vestiduras al no querer tratar como Cristo con aquellos que necesitan que se les lleve la salvación. Encontramos gente muy comprometida con la palabra de Dios, muy estudiosa,
incluso catedráticos de la palabra de Dios, pero con un corazón ruin, frío y despiadado para con el hermano. Encontramos también gente que está llena de escrúpulos y prejuicios y que en su mente enferma les hace crear pecados voluptuosos contra sus hermanos. En un falso puritanismo, juzgan, sentencian, castigan, deshonran y se justifican de rodillas ante Dios, diciendo que fue por hacer el bien, que fue por salvar al hombre, que fue por salvar su iglesia. A este tipo de gente le sigue resonando las palabras duras de Jesús: hipócritas, sepulcros blanqueados que por fuera están blancos y por dentro están llenos de carroña. Jesús para la gente de su tiempo fue un plebe, un malhechor, un pecador que andaba con prostitutas y ladrones, un hombre inocente que murió por el falso pensar de aquellos puritanos, de aquellos ricos poderosos, de aquellos hombres y mujeres muy religiosos, de aquellos hipócritas. Y esta actitud de aquellos debe de servirnos a estos, para no seguir crucificando a Jesús en el qué dirán, en el puritanismo, en la calumnia, en una religiosidad inauténtica, de aquella hipocresía que causa náuseas. En el libro del Apocalipsis leemos estas palabras: ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios yo los vomito de mi boca. Ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo, ay, Chiabela. Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo, ay, Chiabela. Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito, ¡eita! Chiabela. Mas después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen, ¡ay, Chiabela! ¡Ay, Chiabela, Chiabela, Chiabela! Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay, Chiabela! ¡Esa es mi Chiabelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ¡ay, ay, Chiabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo, voy, voy, muy Cleopatra, ¿no? Creñuda, Chiabela. Mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, pero qué bárbara mujer, ¿cómo te has puesto? ¡Ay, Chiabela! Mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo, adiós, Chiabela. ¡Ay, Chiabela, Chiabela, Chiabela! Es el nombre que yo llevo. Y en mis noches me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay, Chiabela!
estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que a mi edad también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. También se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Que no
de esta carta como prueba de un hijo que nunca te olvidará. Ay, 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 mamacita. Yo sufro al estar tan lejos y sé que tú sufrirás porque de veras te quiero. Pensando en lo mucho que te amé y pensando en que te tendré que olvidar. Hoy solo me queda pensar de aquel amor que yo te di. Locuras perdí todo lo bello que yo viví. Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. Después por ahí me verás caminar muy feliz, con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar. Y verás, llorarás, sufrirás al pensar que el amor que yo te daba es el amor que le daré. Amor que le daré. Vida mía, y tú en mi mente y en mi alma aún estás. La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré.
nuestro fue más blanco que la nieve. El beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida solo en la mente tus recuerdos viviré. Palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Palabras que esté viejo y ya no sea el mismo. Ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño, pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona
o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Piensa que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Siente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio, la Morenita, tu radio. Transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo. Radio La Morenita, 88.7 FM.